Duc in altum, ¿qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les traemos hoy un programa muy esperado, que ha sido muy demandado por gran parte de nuestros seguidores, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y que realmente es la primera vez que vamos a tratar en profundidad y lo seguiremos haciendo. Antes de nada, presento a nuestros invitados de hoy. Uno de ellos es de la casa, lo conocen ustedes de sobra, y el otro pues es de la casa desde hoy y se incorpora a este trabajo de ayuda para el bien de las personas. Laureano Benítez, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar contigo otra vez haciendo este programa que me hace mucha ilusión porque es un tema muy novedoso que yo creo que no se ha hecho nunca, menos entre la disidencia. Un programa muy novedoso y por tanto muy importante. Así es, Laureano. A Laureano no hace falta que se lo presente. Ya saben que es profesor, investigador, escritor y colaborador fijo de Adoración y Liberación, regalándonos unos vídeos, unas investigaciones y unos programas realmente fantásticos. Y tenemos hoy con nosotros a Jonathan Marrero Suárez. Jonathan es topógrafo, un experto, aunque él diga que no, en supervivencia y una persona que nos puede aportar mucha información. Jonathan Marrero, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, Jonathan. Bueno, Vicente, y sí, que es mi yerno. Ah, bueno, yo es que no lo quería decir. Digo, es que no sé si casa. Será bueno o malo para él. Sí, a lo mejor me pedirían por la calle ahora, pero bien. Jonathan, como les digo, es bueno, yerno de Laureano y es una persona que nos va a hablar de temas muy novedosos en relación a lo que todavía no hemos tratado en este canal. Ahora les haré una breve introducción del vídeo, pero antes dejamos a Jonathan que se presente. Jonathan, ¿qué tal? Hola. No sé cómo presentarme, la verdad. Yo soy Jonathan Marrero, soy de Canarias y vengo aquí por petición de Laureano porque yo llevo desde los 12 años aproximadamente jugando a sobrevivir. O sea, empecé como un juego con mi primo y un juego que se fue haciendo más y luego ya cogiendo como el gusanillo y aprendiendo a sobrevivir y termina siendo prepper, pues básicamente jugando desde pequeño, haciendo como les comentaba antes, ensayo-error, y sabiendo qué es lo que puedes hacer y lo que no, a medida que te vas equivocando. O sea que muchos años dedicados, desde luego, a meterte en el tema de la supervivencia y a investigar, ¿no? Y eso es lo que te va dando la experiencia que nos puedes contar hasta hoy. Exacto. Pues yo todo, puedo decir por mi cuenta. O sea, aprendes que no se puede beber agua de un charco cuando te da diarrea. Entonces ahí ya pegas a saber que el agua hay que tratarla antes de beberla y vas aprendiendo cosas así. Sí, no, pero sin duda, yo creo que es la mejor universidad, ¿eh? La mejor universidad, sin ninguna duda, es esa. Pues ya ven, por lo tanto, agradecemos mucho a Jonathan su presencia aquí, porque sin duda nos va a ser de mucha ayuda para tratar la parte, digamos, material de la supervivencia que todavía no hemos desarrollado en Adoración y Liberación y que es muy demandada por todos ustedes. Vamos a ver, mis queridos hermanos, como saben, en Adoración y Liberación venimos mucho tiempo tratando pues, todo el asunto de los últimos tiempos, la escatología, el momento final al que nos acercamos, y saben que estudiosos de este canal, entre ellos el profesor Laureano Benítez, han estado dándonos grandes enseñanzas sobre estos últimos tiempos, especialmente también muy importantes los vídeos que ha realizado el profesor sobre el planeta X, su acercamiento, lo que puede pasar. Esos vídeos, para que ustedes los recuerden y los compartan, los vamos a dejar aquí abajo en la descripción del programa. El tema de los últimos tiempos y el tema de la supervivencia, saben ustedes que tiene una relación muy estrecha entre lo espiritual y lo material. Por una parte, estamos hablando, como Laureano nos ha explicado y ahora nos refrescará, sobre el planeta X y sus consecuencias, que sería un poco el tema final a nivel material, y que esto, como hemos ido desarrollando, tiene todos los visos de coincidir con el aviso del que tanto hemos hablado y que es, por lo tanto, un fenómeno espiritual. Sí. Es cierto que hemos tratado de forma profunda los últimos tiempos a nivel espiritual y lo vamos a seguir haciendo por medio de unos programas interesantísimos que está investigando y trabajando el profesor Laureano Benítez,
pero hoy queremos, con la ayuda de Jonathan Marrero, dedicarnos también especialmente a esas necesidades de supervivencia física y material que a todos, de una u otra forma, nos van a ser muy útiles. Así es que este es un poco el sentido de este programa y de posteriores como este que podamos seguir realizando y que estamos muy contentos de poder ofrecerles desde Adoración y Liberación. Entonces, si me permiten, Laureano, por comenzar un poco el resumen de lo que ya hemos hablado y has explicado tú también de las consecuencias del paso del planeta X, ¿qué nos dirías de ello? Sobre todo también para la audiencia que todavía no haya observado esos vídeos que vamos a dejar abajo en el enlace. Bueno, si te parece también, Jonathan, vamos a ir un poco comentando las consecuencias del paso de este planeta X, que eso va a ocurrir, esto no es ninguna conspiración, esto va a ocurrir. Lo dice la ciencia, lo dice la profecía, lo dicen las revelaciones. Y bueno, vamos a ir viendo estas consecuencias y Jonathan, pues yo nos iré diciendo qué se puede hacer ante eso. Si se puede hacer algo, hay cosas. Bueno, y también decir una cosa, la supervivencia material, vale, pero todo está en manos de Dios, todo está en manos de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos, sí. Si queremos que nos toque la lotería, tenemos que comprarnos un décimo. Y si queremos que Dios multiplique la comida, tenemos que tener al menos alguna lata de judías, ¿no? Vamos a comentar. Pasa el planeta X, que es un planeta que tiene una cola de gases, que tiene una doble versión, una versión electromagnética que contamina, que tira abajo toda la red de electromagnetismo de la Tierra. Y luego tiene una parte que es pues, una fuego, escombros, meteoritos, etc. Vamos a comenzar. Primero, hay gases ardientes que producen que el aire sea irrespirable. Nos quedamos sin aire, entonces es muy difícil, durante una semana al menos, durante 10 días, no se puede salir de casa, porque la atmósfera está irrespirable por las consecuencias de estos gases. Entonces, 10 días en los que hay que estar en casa, no se puede salir a la calle, porque entonces, después de estos 10 días se puede salir, pero ¿qué se puede hacer para un poco mitigar eso, para poder respirar, para tener una oportunidad de salir a la calle antes o salir a la calle a los 10 días sin que haya ningún problema? Un bozal, imagino que no, ¿verdad, Jonathan? Un bozal no. Todo eso depende, Laureano, de la gravedad de lo que tú estás hablando. Si el gas es totalmente irrespirable, no puedes hacer absolutamente nada, a menos que tengas un traje NBQ y consigas salir a la calle. Si tú tienes máscaras antigás y no es mucho el gas, pues podrás salir. Claro, depende de la gravedad de lo que estés hablando, que la desconozco, pero por lo que estás hablando, hablas de tener máscaras antigás o de sellar en tu casa lo más posible las ventanas con cinta, por ejemplo, cinta americana. Pero claro, eso tiene una doble vertiente, porque si tú sellas muy bien tu casa, tú puedes estar en tu casa un par de días hasta que el oxígeno se transforme en dióxido de carbono porque no entra nada y termines muriendo envenenado en tu propia casa. Entonces siempre hay que buscar un balance entre lo sobrevivir y matarte a ti mismo. Entonces, para aislar las ventanas se debe cruzar, dice, cinta americana. Claro, para aislar las ventanas se debe usar cinta americana. Si tú quieres aislar las ventanas, porque imagínate, en Canarias hay muchos episodios de calima. Si tú quieres que en tu casa no entre la calima, lo que tienes que hacer es protegerte de la calima. La forma es cerrando la ventana, poniendo cortinas. Si fuera tu casa mal aislada, que no tuviese ventana hermética, pues entonces poniendo cinta evitas que entre la calima. De esa misma manera evitarías que entrara el aire tóxico. Pero encerrado en tu casa, en una burbuja, el aire que tienes es limitado, pues te durará, depende del volumen de tu casa. Mi casa que tiene techos altos, pues a lo mejor me dura un par de días. Pero si tu casa es un zulito de 30%, pues no. En 6 horas estás muerto. Sí. Y entonces las máscaras son las máscaras antigás esas que se usan en las guerras bacteriológicas, ¿no? Esas máscaras son muy buenas. Lo que pasa es que también ten en cuenta que las máscaras a las que nosotros podemos acceder no son las máscaras militares. Ellos tienen máscaras con filtros mucho mejores que los nuestros, máscaras más preparadas que los nuestros y trajes NBQ completos. Lo que tú podías comprarte, lo podías comprar, pero siempre son trajes realmente obsoletos. Para mí lo que se vende es material básicamente soviético, ¿vale? Que es lo que rula por ahí, que debo comprar máscaras antiguas soviéticas o alguna israelí, pero obsoleta. O sea, las máscaras buenas que tiene ahora mismo los ejércitos, esas no te las van a vender. Claro, claro. Porque esas son que tienen aquí como... Y tiene aquí como dos bolas, ¿no? Como dos filtros. Exacto. Es como una vara. Ahora mismo las buenas, las nuevas, son como una especie de careta en plástico entero, donde tú puedes ver, no como la antigua, que tenían como unos redondelitos, ¿se acuerdan? Que sí, se ven en las películas, sí, sí. Como una especie de trompa de plástico, sí, redondelitos, sí. Que son las de la Primera Guerra Mundial, donde tú apenas veías. Imagínate,
con el calor mismo tuyo, el vaho, se empañan y ya no ves nada. Entonces tienes una máscara que te permite respirar, pero no ves a dónde vas. Pero al final, mejor quédate quieto. Entonces las nuevas tienen una cara entera, que es un material antibao, con dos filtros aquí. Estos filtros son cambiables. Hay incluso unas máscaras que se venden en internet, que son máscaras, digamos, para trabajos profesionales, como meterte en la alcantarilla, donde hay gases, o gente que se dedica a pintar coches con productos tóxicos. Y lo importante de esa máscara, aparte del sellado de la goma que va aquí, son los filtros. Y los filtros son cambiables. Vale, puedes ponerle filtros antipartículas, filtros antigás, filtros para pintura. Entonces, lo importante es que los filtros vienen como con unos aros de colores, marrones, azules, rojos, que el filtro que te compres tenga los más colores posibles. Si para todos. Claro, porque y también hay para, marrón, entonces hay para virus y guerras bacteriológicas. Claro, ¿no? Hay para virus, pero realmente para un virus con un papel tiene. O sea, la mascarilla que tú te pones para un virus es un papel al final. Jonathan, disculpa que te interrumpa. Una duda que me surge a mí, como no he entendido en la materia y que me planteo que pueda hacerse nuestra audiencia. En el escenario que planteaba el profesor Laureano en relación a sobrevivir en exterior, pudiendo salir del exterior a los gases venenosos que pudieran emanar de la cola del planeta X, etc., el objetivo de estas máscaras es que tú, mientras estás fuera, expuesto a este tipo de gases, digamos que tienes como un tiempo de respiración sana. Exacto. Tienes un tiempo de respiración sana, no es eterno. ¿Cuánto tiempo? Depende, es lo que estoy diciendo, depende de la intensidad. Claro, tú tienes un filtro que a lo mejor el filtro te dice que aguanta 8 horas, 12 horas, 16 horas. Si tú... La cantidad de gas que es poco, pues a 16 horas se te puede multiplicar y termina en 32. Pero si lo que es dentro, la densidad que tú me estás hablando de ese material tóxico, fuera muy elevada, a lo mejor tienes 3 horas. Claro. O sea, depende de la exposición, ¿no? Claro, depende de la carga expositiva tóxica, exacto. La duración de esos. Exacto. O sea, y ahí realmente lo recomendable es poder estar provisto de ese tipo de máscaras con la mayor cantidad de filtros de recambio posibles. Exactamente. Eso se compra por internet, las máscaras. Compra por internet las máscaras y se compra por internet los filtros, claro. Muy bien. Y entonces, y a la hora del cuerpo, esos gases, por quemaduras, los gases también pueden producir... Lo que estoy diciendo es que las máscaras te permiten respirar en un entorno donde es un gas no corrosivo. Correcto. Vale, si tú te metes en un entorno con un gas corrosivo, necesitas ya un traje NBQ completo. Su bota de goma, su traje de goma, sus guantes, sus historias, que también tienen un tiempo, eso no es eterno. Entonces, claro, si el gas que tú me estás hablando es muy corrosivo, pues la máscara te va a servir para respirar 5 minutos antes de que se te empiece a quemar la piel. Claro. Claro. Todo, a lo mejor todo es que hacen casita. Claro, todo siempre, en supervivencia, lo primero que tienes que analizar, lo primero es analizar el riesgo. O sea, ¿a qué más riesgo? O sea, si el riesgo es muy elevado, no vayas. Si el riesgo es algo de riesgo, prepárate y ve. Vale, pero el riesgo que tú me estás hablando es, como no yo ahora mismo desconozco, ni nadie sabe qué podría pasar ese gas que tú estás hablando, pues primero analízalo. Primero que mejor... estás sabiendo qué pasa. Yo creo que había que hacer como con el arca de Noé, soltar una paloma o un cuervo a ver qué le pasa. No, simplemente el primer punto para ser un preparacionista o un supervivencialista es observar. Tú observa el entorno, mira lo que pasa. Tú ves una nube de gas tóxico, por un ejemplo absurdo a lo mejor, pero tú de repente ves que se está comiendo la pintura de los coches. Coño, no salga. Eso es de lógica. O sea, tú ves que una persona pasó por la calle y de repente cayó en la siguiente esquina fulminada. No salga. Vale, ahora tú ves que una persona va tosiendo y se aleja, tú dices, bueno, se alejó, ya esa persona ha sobrevivido, que sea 300 metros, si yo me preparo, puede superar 3 kilómetros. Correcto. Te entiendo, sí. Es una absoluta lógica, ¿no? Bien, yo creo que el tema ya está recientemente debatido. Pasamos a una segunda cosa. Esta cola de cometa tiene escombros y una nube de gases que van a tapar el sol. Se calcula, lo sé yo por muchas fuentes, la verdad, yo lo digo porque lo he consultado mucho, que va a haber 3 meses donde va a bajar muchísima temperatura, de 15 a 30 grados bajo cero, dependiendo de la latitud, claro. Frío extremo, ante el frío extremo, ¿qué se puede hacer? Porque claro, sí,
pasamontañas, hay que tener mantas, hay que tener todo, pero que hace que calentar de alguna manera, ¿no? Y no va a haber gas, no va a haber gas porque se van a reventar las conducciones de gas. Ah, un dato también muy importante, cuidado. El calor que, y estos gases van a producir incendios en las calderas. O sea, que si yo estoy en una comunidad de vecinos y tengo unas calderas que se alimentan por gas, el gas, eso puede estallar, eso puede estar ardiendo días. Es una cosa bastante complicada. ¿Qué se puede hacer ante eso? Desconectar la red de gas, antes cuando ya se vean las señales en el cielo. Pero claro, luego, ¿qué haces para calentarte? ¿Cómo se puede calentar uno en, claro, en una ciudad, en el campo? Es que estamos haciendo dando lo mismo. O sea, en la ciudad, ¿verdad, Jonathan? Es muchísimo más difícil la supervivencia, ¿sí o no? Sí. ¿Ay? La ciudad es muy más difícil de supervivencia, pero también llega ante la ayuda. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Si tú te vas al campo, no es fácil sobrevivir porque tienes más recursos a tu disposición, pero la ayuda llega mucho más tarde. Y largarse al campo o subirse al monte cuando tú no estás preparado es una sentencia de muerte. Porque si en la ciudad hace frío, en el monte hace más. Si la ciudad tiene sed, en el campo pero, puede pasar más. Pero tienes leña en el monte, porque la, si la gas... ¿Cómo meter en casa una calefacción de leña? Claro, el campo tiene leña, ¿vale? Y tienes mechero para encender esa leña, porque es que en las películas es muy guay hacer fuego, ¿sabes? Lo hace pa, 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 y hace fuego en un momento. Señores, el fuego es muy jodido. Tú hacer fuego por métodos tradicionales, te puedes pegar horas. Sí, pero te lleva fósforos, te lleva un montón de cajacerillas, ¿no? Vale, sí, pero es que cuando tú no estás preparado para... Carbón vegetal que tengas almacenado, carbón vegetal, carbón. Sí, pero cuando tú no estás preparado para subir a la montaña, lo mejor es no subir a la montaña. Porque la montaña, las condiciones de vida son mucho más extremas que la costa. Entonces, si tú nunca has ido a la montaña, si tú no has hecho una acampada triste ni en tu vida, pues no subas. Porque posiblemente necesites mucha más ayuda por haber tenido esa idea. Quédate en la ciudad. No, y además van a estar reventadas las carreteras y los transportes y todo eso. O sea, que si te vas a la montaña y no hay carreteras y no hay transporte, te la juegas. Tienes que tener todo allí porque si no... Mira, pero entonces, ¿cómo se puede calentar una casa en la ciudad si no hay gas? Si no hay butano, si no hay... Tú estás hablando ahora mismo de una especie de atmósfera explosiva. O sea, donde hay... Un frío extremo, que va a durar unos tres meses. Ese frío extremo dice que revienta las calderas porque es como un... Pues primero vienen los gases calientes, incandescentes, claro, y tal y cual, en y este calor, caso, y revienta las calderas. Claro, y gas no va a haber, además. Y aunque las calderas no reventaran, no va a haber transporte de gas, porque los conductos están cortados. Claro, entonces, ¿cómo calentar una casa si no tienes gas, si no tienes butano? ¿Cómo hacerlo? Con leña. Claro, en un caso de atmósfera explosiva, lo mejor es el punto no hacer fuego. No hacer nada. Lo mejor es, ¿has dicho, Jonathan? Claro, lo que estamos hablando de la supervivencia, el punto primero es no ponerse en riesgo y observar. Si la atmósfera es explosiva, lo mejor que hacer es no encender nada. O sea, ni fuego, ni fósforo, ni chispa, ni móvil, ni batería, ni nada. O sea, porque te estás jugando la vida. O sea, siempre es usar la lógica. Es decir, si esto puede explotar, yo voy a hacer todo lo posible para que no explote. Que me explotará a lo mejor, pero yo voy a hacer todo lo posible para que no me explote. Sí, al menos una semana de 10 días va a haber el riesgo ese. Luego claro, ya en, no. en ese caso... tendrías que hacer, pues, el calor, mientras más pequeña es la zona que tú intentes calentar, es más fácil. Por eso tú, cuando estás sobreviviendo con una persona, intenta hacer un vivac lo más pequeño posible, porque él, entre él y tú, se calientan. Entonces, tú estás en tu casa, acotas una zona con todas las mantas que tú puedas conseguir, con toda la sábana que tú puedes conseguir, y te acotaría una especie de, pienso yo, como de iglú. Yo nunca he visto una situación, pero... Si haces una zona pequeñita, un iglú, y te metes con tu familia dentro, tienes más posibilidades de entrar en calor que si intentas caldear toda tu casa. Claro. ¿Vale? Que al final es un tema imposible, porque si tú me estás hablando que no puedo hacer leña, que no hay caldera, que no hay gas, pues ¿cómo vas a calentar tu casa? Por lo tanto, por lo que nos expone Jonathan, se trata, bueno, en primer lugar, como él está explicando en todo caso, siempre aplicar la lógica de supervivencia, el instinto básico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esos días... que señala Laureano, donde pudiera haber una concentración de material explosivo. No hacer nada, una semana de día. Habría que cualquier tipo de fuego y buscar Luego viene el frío. Correcto. Claro. Formas de supervivencia puramente físicas, ¿no? Con la persona. Y después, como apuntaba Laureano, imaginamos que ha pasado ya ese evento de peligro explosivo y llega el frío extremo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para... en un lugar donde
es muy difícil también encender fuego, ¿no? Porque en un campo tú puedes hacerlo, pero la gente que quede atrapada en las ciudades, en los pisos, ¿hay algún recurso de supervivencia para conseguir calentar un habitáculo en una ciudad que sea? Claro, mira, recopilando. Cuando venga la atmósfera explosiva, es un buen momento para dejar de fumar. Y la segunda, cuando venga la hora de frío extrema, lo importante es que te cojan Canarias. Entonces, ahí paliará bastante. ¿Sí, no? Como, claro, el problema de una casa. Tú imagínate una casa. Una casa, tú no puedes hacer un fuego dentro de una casa, porque se tiene la casa de humo y terminas muriendo por inhalación de humo. Con lo cual, esa parte olvídate. Entonces, ¿cómo calientas un piso en medio de Madrid? Pues lo tienes jodido. Lo tienes jodido porque al final podrás cogerte un bidón y siempre material que quemar hay, porque hay tela, ahí está, por ejemplo, el mueble que tiene detrás de Laureano, es un combustible estupendo. Hay 10.000 historias, bombonas de butano que te puedes comprar, pero al final llega lo mismo. Es, si yo no puedo tener una ventilación adecuada al fuego que haga, pues voy a morir. Entonces, es preferible no hacer fuego y seguir en el iglú que tenía hecho con manta a intentar caldear una casa a base de madera. Porque al final moriré. Sin ninguna duda. No te oigo, Laureano. Se te ha ido el sonido, Laure. ¿Te perdemos el sonido ahora? Ya está. En casa más pelé, tú no puedes hacer en una casa, en un piso de una ciudad, no puedes hacer una especie de estufa o tal que funcione con leña o con carbón, ¿no? Que sé, que, y que tenga una salida al exterior, no se puede hacer. Claro, hay forma, pero estamos hablando de enseñar a sobrevivir a una persona que no tiene ni puta idea. Claro, te puedes hacer, por ejemplo, una estufa, claro, pues con cuatro latas realmente, si tú coges lata de judías o lata, ¿vale? De tomate. Con eso te puedes hacer una chimenea y una estufa, porque le haces una puertita y quemando muy poco, al ser metal, calienta y podrías calentarte una zona pequeña y estar cerca de esa pequeña estufa que produce poco humo y con las mismas latas podrías hacer una chimenea. Pero claro, eso es ya... Para expertos. No expertos. Eso es alguna vez haberlo hecho. O por lo menos tener en la cabeza la idea de que se puede hacer. Porque si tú no tienes ni idea, tu primera opción es la hoguera. Es así. Tengo calor, hoguera, porque todo el mundo sabe hacer una hoguera. Entonces, claro, hacer una hoguera en el salón de tu casa no es la mejor de las ideas. Sí, pero eso que dicen que es el pellet que funciona con... ¿Con qué funciona? Con carbón, ¿no? Pero no, no sale... Son como un conglomerado de restos, de poda, y con eso hacen una especie de pastillitas como... O sea, pequeñitas que se pegan fuego. Pero para eso hay que tener pellet. Claro. Si tienes pellet... Puedes hacer una estufa de pelé, pero te estamos hablando que te coges sin nada. Lo importante para sobrevivir es que te cojas con cuanto más mejor. Claro. Porque ahí tendrás más posibilidades de sobrevivir. Prevenir, ver venir las cosas, ver los signos. Por eso son los prever. Prevé las cosas. ¿Vale? Mira. No, yo creo que por eso es bueno lo que está exponiendo Jonathan, en el sentido de que quizá lo mejor sea el... ir pensando en acopiar este tipo de cosas. Claro, exacto. El que decir, bueno, pues es que si yo ahora puedo acopiarme de latas, de pellets, de etcétera, 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 pues es el momento de hacerlo, ¿no? Evidentemente después va a ser tarde y las necesidades de supervivencia van a ser para mucho más expertos, ¿no? Que para personas como pueda ser yo. Mira, yo calculo que va a haber una semana, desde que aparezca la señal en el cielo, que va a aparecer. Tenemos una semana. Lo que ocurre es que, claro, en una semana la gente pues, se lanzará como desbocada a las tiendas y a copiar cosas. Entonces, si tú te has anticipado, a mí me dijo el ver Jonathan que, claro, cuando pasen las cosas en el cielo, la gente se queda un día viendo la tele y no sé qué. Entonces, al segundo día va a la tienda a hacer acopio. Pero si tú ya la has visto venir, cuando tú vas a la tienda, puedes hacer acopio, pero luego ya el segundo o tercer día ya ni nada, y el último día ya acabó. Entonces, hay unas señales, que se cruzan en el cielo que va a aparecer con el aviso, y antes no, hay que empezar ya desde ya, no se puede dejar. Hay cosas que sí, hacer un pelé en una casa es complicado, eso no se hace en una semana a lo mejor, pero acopiar lata de judía, eso se puede hacer desde ya y hacerlo desde ya. Bueno, pasamos a otro aspecto, vamos a ver. Hemos hablado de los gases indecentes, del frío,
Vamos ahora con el tema de la protección de la casa. Una casa que va a sufrir unas ondas expansivas, unos terremotos, unos choques, unas explosiones. Entonces hay que proteger la casa de alguna manera, todos los cristales, ¿no? Los cristales es evidente que son los que más puede estallar. Sí, bajan las persianas, ¿no? Las persianas básicas y las sienes. Yo también me he dicho que hay que poner unas cintas, ¿no? Unas cintas de papel canelo que hay, papel de embalar, se ponen en las cristales para que no estallen con las explosiones, si las hay, ¿vale? ¿Algo más que nada sobre esto? Yo trato de proteger la casa para que no... ¿De la onda expansiva? Pues sí. Es que al final terminamos lo mismo, ¿eh? Depende de la onda pasiva. Claro, claro. Si la onda pasiva es brutal, que te arranca hasta los bloques de la pared, pues no. Ni cinta de papel ni nada. Pero ahora, si la onda expansiva es una onda expansiva que solamente te va a romper los cristales, si tus cristales son modernos, no se romperán, se rajarán, pero no caerán al suelo. Se harán añicos y se quedarán ahí quietos. Si tu casa el climalista, ¿te refieres? Exacto. Si tu casa es, de la, por ejemplo, mi casa tiene las ventanas, son modernas, pues tiene el doble cristal y es antirrotura. Ese cristal, aunque se parta, y como los de coches se hacen añicos, pero el cristal se mantiene en su sitio. O sea, ahí ya, ya no te va a caer trozos de cristal. Si tu cristal es de los antiguos, entonces lo que tú estás diciendo es poner la cinta, es para que en caso de roturas, la cinta deje pegado ese cristal ahí. Claro, claro. Y no salten pequeños trozos, que es lo que te puede hacer daño. Claro, claro, claro. Bien, pasamos a otro tema, sí, el tema del agua. El tema del agua es un tema vital, ¿verdad, Jonathan? Después del aire es el agua, luego las judías, ¿no? Vamos a ver. Entonces, tú tienes agua fuera que está contaminada, porque los gases contaminan, igual que son gases que tienen su ponzoña. Entonces, vamos a ver el tema del agua, que hay dos cosas. Primero, los gases venenosos. El agua de fuera no se va a poder beber en un tiempo. Yo creo que al menos 10 días o más de 10 días. Entonces no se puede beber. Y luego, ¿qué hacer para tener agua en casa? Bueno, hay que tener depósitos en la casa, ¿no? Claro, tú imagínate una casa pequeña, tener agua preparada para al menos para decir 2 semanas, porque no se puede beber el agua de fuera porque está envenenada. Y luego el tema de cómo potabilizar el agua, porque tú igual pues, estás al lado de un río, tienes una fuente de agua cercana y tú tienes que potabilizar el agua, que ese es un tema importantísimo para la supervivencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para potabilizar el agua que tú encuentras en las charcas, en los arroyos? ¿Qué sistemas hay? ¿Cuál es el mejor, el más sencillo para gente que no tiene ni puta idea, como tú dices? El más sencillo para potabilizar el agua es hervirla. O sea, filtrarla primero y luego hervirla. Ese es el más sencillo. Ese es facilísimo. Luego también hay, para potabilizar el agua hay montones de métodos, montones. Está el por radiación solar, poniendo el agua en una especie de recipiente con un plástico por arriba. Y entonces el propio sol evapora el agua y la que cae dentro es evaporada y filtrada. Esa otra puedes beber. Con 2 botellas de plástico puedes potabilizar el agua por el mismo método. Pones agua sucia en una botella y la siguiente botella un poquito más elevada y tapada para que no le dé el sol. Entonces los rayos solares inciden en esta, la evaporan y la pasan hacia esta que está más fría. Y entonces este agua ya te la podrías beber. Infinito. Hervirla. En ese sentido. Pastillas de cloro. En ese sentido, sí, te iba a preguntar eso, Jonathan. Vamos a ver, en el caso de que, porque claro, hay sistemas que son ideales para cuando no dispones de nada. Si la gente puede ahora, en el momento previo, cuando, como estaba diciendo Laureano, a la hora de prever, adquirir este tipo de pastillas potabilizadoras y demás, ¿eso es recomendable? Claro, por supuesto. ¿Y ese tipo, o sea, de pastillas? Es como decir, ¿es recomendable tener algo de dinero ahorrado en el banco? Pues claro que es recomendable, porque ahí tienes un colchón. Claro. Lo mismo, la supervivencia es tener un colchón para lo que tú creas que puede pasar. Entonces, ¿ese si tipo tú de pastillas, perdona, Jonathan, ese tipo de pastillas potabilizan cualquier tipo de agua? ¿O no. También hay un tipo de agua que no la potabiliza? Claro, vamos a ver, si el agua está contaminada con elementos pesados, ¿vale? Olvídate de la pastilla potabilizadora, ni nada. O sea, esa agua no se puede beber. Si esa agua está contaminada con radioactividad, olvídate. No va a hallar. Va a Chernobyl y le echo una pastilla de lejía para verte el agua. Pues, a ver cuánto aguanta. Claro, entonces volver a ver qué es lo que pasa. ¿Está contenida por qué? Porque está sucia. Esa sí te la puedes beber. Agua sucia sí se puede beber. Se filtra, o sea, una vez filtrada el agua, se filtra, me refiero, con calcetines, con trapos, con arena, con piedras, se filtra hasta que esa agua sea aproximadamente transparente y luego se hierve. Entonces ese agua ya es potable. Ya te la podrías beber si ese agua no está muy contaminada. O sea, si tú vas, yo sé, a Vandelló y coges así un poquito de agua ahí y le echas la hierve, pues te va a morir igual.
Mira, entonces, para lo más una sencillo... UMA, por ejemplo, te, las preguntas que yo hago es poniéndome en, sí, en no lugar saben, de... Para un agua, un charco de agua que puede estar sucia, que puede tener bacterias, lo que sea, el sistema este que me estás hablando tú de filtrado con un calcetín y hervido del agua, ¿puede ser un sustituto de las pastillas potabilizadoras? Claro, es un sustituto de las pastillas potabilizadoras. Es. ¿Por qué? Porque cuando tú filtras el agua, le estás quitando las impurezas, le estás quitando todo lo gordo, la arena, la mierda, la caca, las hojas, las ramas, y la dejas lo más transparente posible. El filtrado no es un filtrado, hay que filtrarla hasta que el agua tenga pinta de potable, porque al principio está marrón. La filtra y está menos marrón, menos, hasta que tiene un cierto claridad. Que esté el agua clara no quiere decir que sea potable. Uh-huh. Está potable una vez que la hierva. La hierve, mata los virus y las bacterias. Y hervido no me refiero a un hervorcito, sino a un buen hervor de agua. La hierve bien hervida. Cuando el agua está hirviendo, ya una vez fría te la puedes beber. Entonces, incluso para filtrar... La forma de supervivencia es con esa agua caliente hacerte. Entonces ya te la puedes beber incluso caliente. Claro, es así. Para filtrar dices que es un calcetín. Por ejemplo... Por ejemplo. O sea, ¿qué otra manera habría para filtrarla? Lo que tú decías antes de las botellas colocadas a un nivel distinto. A Laureano no le convence el calcetín, no le convence. No te convence. Hombre. Mira, el tema de supervivencia es sobrevivir con lo que tú tienes a mano, porque para potabilizar agua, lo guay sería de una potabilizadora por osmosis inversa. Fantástico. Felicidades. Pero tú a lo mejor no lo tienes. Claro, claro. Pero sí tendrás un calcetín. Claro, claro. De eso se trata, de dar los máximos recursos, claro. Claro. Entonces tú tienes un calcetín, mejor. ¿Que tienes algodón? Mejor todavía. Entonces, depende de lo que tú tengas, podrás potabilizarla. No hay... El método romano... Pero no hay aparatos que sirvan para filtrar, aparatos que tú echas el agua sucia y se filtran. ¿No hay un aparato pequeñito que la gente pueda tener en su casa? Claro, hay aparatos que se venden en internet que te filtran el agua. Y luego hay aparatos en internet que te purifican el agua. No es lo mismo una purificadora que un... Vamos a ver. Lo primero... Tú coges el agua y la intentas hacer cristalina. Hay aparatos en internet que hacen eso, claro. Los filtros esos que se venden en tu casa con carbón activo y de mil historias que te quiten por esa y parece transparente. Y luego hay aparatos que, por ejemplo, con luz ultravioleta que matan el 99% de los virus y bacterias y es potable. Ahí. Y el agua potable. O sea, primero se filtra, pero esa filtradora no potabiliza el agua. Exacto. No. Que tú veas el agua transparente no quiere decir que te la puedas beber. Vale, entonces vamos a imaginar, ya está el agua filtrada, hay que potabilizarla. Hay una, tú has hablado de la luz ultravioleta, hay un aparato que yo tengo que se vende en internet, pequeñito, que tiene una luz ultravioleta, ¿qué hace ese aparato? ¿Qué hace? Ese aparato, la luz ultravioleta, mata al 99% de los virus y las bacterias. Pero lo que pasa es que en España ese aparato ya no se vende porque está prohibido. ¿Ah, sí? Sí, se quitó. La luz ultravioleta la quitaron porque realmente la legislación está hecha para tontos. Entonces dice que es realmente peligroso. Claro, si tú coges la luz ultravioleta y te la enchufas por el culo y le das al botón, pues tiene un grave problema. Pero claro, como norma general, la gente no lo va a hacer. Pero el legislador dice, no, como esto es potencialmente peligroso, no se vende. Entonces, yo tengo, por ejemplo, de ese tipo, que es como un lápiz, que es una luz ultravioleta, lo metes en el cuchillo, remueve y lo purifica. Y esa agua ya te puede beber si está filtrada. ¿Y cuánto tarda? ¿Un minuto? Minuto, es muy rápido. Esa es la forma más rápida. Claro, es muy rápida esa fórmula. Y además, las pastillas potabilizadoras te dan un cierto sabor al agua a lejía. O sea, tiene un sabor que es potable, pero el sabor no es muy bueno. Y entonces, en cambio, con otro, después de filtrar el agua, esa exposición a ultravioleta sustituiría al hervir el agua ¿Sí? Sí. Interesante. Claro, sí, porque puede que no haya gas. Claro, pero es lo mismo. Tienes que tenerlo. Sí, sí, claro. Claro, sí. Estás preparado y lo tienes, felicidades. Pero es lo mismo, ese aparato lleva pila. Tienes que tener pila. El aparato, el de la luz. El de la luz. Ultravioleta lleva pila. Lleva pila. Claro, tienes que tener la pila que tengas puesta y un par de pilas más, porque te puedes quedar sin pilas. Entonces, claro, sí, vamos a hablar de la energía en otro apartado. Vamos a hablar de cómo sobrevivir es prepararse. Prepararse no solo físicamente, no solo tener cosas acopiadas, porque tú puedes tener síndrome de Diógenes de la supervivencia y tener de todo. Pero si no lo sabes usar, claro. Bueno, entonces tenemos ya lo del agua, que hay filtradoras y hay... Y si no es ese aparato de luz ultravioleta, ¿hay algún otro aparato que sirva que no sea la tableta para purificar el agua? Aparatos como... Tienen una especie de pajita, que son pajitas purificantes que tienen el carbón activo, donde tú directamente en el charco
metes la pajita en charco y puedes beber de ahí. Y tiene una cantidad de litros, ¿vale? Tiene una cantidad de litros para beber. Pues luego lo mismo, se satura el filtro y ya no sirve para nada. Claro, claro. Directamente el agua que vas bebiendo se va filtrando por el carbón y te la puedes beber. Exacto. ¿Eso se llama cómo? Pajita carbón. ¿Cómo se llama? Filtrante. Si lo buscas en internet hay formas de potabilizar y hay como una especie de pajita grande, donde tiene unos filtros de carbón y algodón, donde tú lo metes directamente en el charco y al absorber, pues purifica el agua. Claro, pero es lo mismo. Te estás arriesgando porque tú no sabes si ese agua está contaminada por plomo. Por radiactividad, por plomo. Por radiactividad. Mira, ya que hablamos del agua, hay lo que se llaman las aguas negras. Tú estás en casa una semana, 10 días, no puedes sacar la basura de casa, desde luego, porque te pasa lo que antes hemos comentado. Y luego están los residuos de las casas. ¿Qué hacer ante los desechos, ante las aguas negras? ¿Qué hacer? Porque no tienes agua para la cisterna y la basura porque no la puedes sacar a la calle. Claro, si estás en el campo o con acceso a algo de tierra, lo mejor es cagar en un agujero. Haz un agujero, caga, lo entierras. Sí, pero si no puedes salir porque hay gases incandescentes. Porque claro, hay entonces, veneno. En tu casa toca cagar en una bolsa de plástico o en un balde. En un sitio donde después la puedas tirar. O sea, bueno, si no hay agua, el retrete tuyo, si vas cagando ahí, pues al final se llena mierda hasta arriba. No tiene forma de echarla. Entonces es mejor no usarlo. Ya, pero mira, hay un váter químico, ¿no? Hay váteres químicos, sí. Pero es lo mismo. Tienes que tener un váter químico. Sí, pero si lo tienes, ¿cómo funciona eso? Ah, el váter químico es... Cualquier campista o cualquier que sea de excursión lo sabe. Es un váter donde tiene unos líquidos, ¿vale? Tú vas cagando en un depósito o haciendo pis en un depósito y esos líquidos que son ácidos, pues corrompen la caca y la termina haciendo como una especie de líquido azul. Ese líquido azul luego lo podrías tirar por tu retrete, que aunque no haya agua, como el líquido baja. Esa parte, muy interesante, sí. Muy interesante. Y lo venden las tiendas de supervivencia y eso, de Carlón y sí, eso. Sí, o el Leroy Merlin, eso se vende en cualquier sitio. Váter químico, vale. Y funciona, sí. Dices que tiene ya comprados esos ácidos corrosivos, o tienes que echar otra parte. Ácido, hay que comprar los ácidos. Claro. Que lo que hacen es que convierten en líquido todo el desecho. Y eso lo puedes tirar por el váter normal. Otra posibilidad es que coges un cubo, ¿no? Un cubo, la que no sé quién está en el género, un cubo de pintura, hermético, se puede cerrar, que tiene un cierto... Claro. Entonces, haces ahí las cosas y luego le echas el ácido ahí, ¿no? Por ejemplo. ¿Se puede hacer así? O cal. Cal. Claro. Si tú cagas y le echas cal y lo dejas dentro del váter, eso no va a salir ese olor. O sea, la cal te mantendría eso ahí. O arena, o serrín. Sí, pero el cubo se llena, entonces tienen varios cubos, porque luego tiene que ser una cosa que te licúe. Lo que se busca es que se licúe todo para poderlo echar por el váter normal, porque tú tienes un cubo que sí. Y se echa serrín, echas cosas, el cubo se te llena, tienes que tener varios cubos para, ¿no? Y luego, ¿no? Tendrías que tener varios cubos o hacer como la edad media, agua va y tope fuera. Es que no queda otra. Es que no queda otra, Laureano. En bolsas de plástico. En tu casa puedes tener varios baldes de pintura, pero se te van a llenar igual. Aunque uses el líquido azul, que lo corrompe, al final se te llena. Sí, pero luego lo tiras por el váter. Luego tiras por el váter. El váter lo puedes tirar, pero si tú haces en un balde y le echas serrín, el serrín absorbe el agua y en un momento que de este volumen, pues termina siendo esto. Con lo cual, el balde hasta que se llene tarda mucho. ¿Cómo? No he entendido eso, Jonathan. No lo entendido. El serrín es absorbente. El serrín absorbe. ¿Vale? Entonces tú haces, vamos a suponer, pis en un balde toda tu familia y llenas todo esto del balde. El serrín lo echa, absorbe todo ese pis y te lo deja aquí. Porque el serrín ha absorbido la humedad. Entonces ese balde duraría muchísimo más. Sí, pero el serrín no vale para absorber los desechos sólidos, ¿no? También, los desechos sólidos es gran parte agua. Ah, ya, claro. Y un momento que se termina haciendo una caca seca y la caca seca ni pesa ni ocupa casi nada. Y luego si tienes una huerta, se lo echas a la huerta, ¿no? Claro, abono. No. Yo la que recomiendo... La caca humana contamina. ¿Cómo? ¿Ah, sí? La caca humana no sirve como abono. ¿Ah, no? Pues tiene mucha porquería. Claro. La caca humana no sirve. La caca humana termina para el arroz, sí. Yo sé que los orientales hacen caca a los arrozales. Pero como norma general para los otros no sirve. Se utiliza la de vaca, la de cabra, la oveja, la de caballo. Es así.
la de dromedario, es así, pero la de humana no, no tiene mucho guía, es como la de perro, que la caca de perro y la tira en un jardín y al final el jardín termina siendo un yermo, porque ahí no crece nada, no lo han visto. La gente lleva al perrito a cagar al parque y cuando nadie lo recoge hay un momento que no crece ni hierba, ni pajullo, ni nada, porque la caca de perro es corrosiva y la tierra la hace una mierda. Nunca mejor dicho. Mira, mira, no, oye, otra cosa. Yo recomiendo que la gente que tenga una huerta que no sea muy grande, un patio y todo, que lo cierre. Porque así los gases, esos que tienen veneno, no afectarán. O sea, cerrar los espacios, no sé, que sea un espacio muy grande, ¿no? Bueno, pasamos a otra cosa, a la producción de energía. Pero claro, cuando pasan todas estas cosas, la energía pues, se va a perder, no va a haber conductos, no va a haber abastecimiento de luz. Ahora hablamos de la luz, antes hablamos del calor. Y entonces, ¿qué hacer para tener en casa una mínima producción de energía que nos permita mover algunas máquinas o tener acceso a unos dispositivos? ¿Qué hacer ante eso? Nos queda muy, muy poco tiempo, nos quedan 10 minutos. Y luego ya, pues si te parece, Vicente, cerramos el tema y seguimos otro día, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es un tema que conviene desarrollar bien porque además lo que estabas planteando tú, la producción de energía, cómo conseguir luz, energía calórica, pero después, bueno, que era un tema que yo creo que debería... De la comida. ¿Qué? Que era el tema de la comida. Claro, es un tema que deberíamos abordar con calma y que a la gente también le va a interesar mucho el almacenamiento de alimentos, la selección, la... Exactamente. Y algo muy importante, que los oyentes y televidentes planteen preguntas para que en el segundo programa Jonathan pueda responder las preguntas. Se hace una selección de las más importantes, de las más significativas, y luego Jonathan, se la decimos a Jonathan, y Jonathan pues podrá responder a muchas de ellas, imagino. Entonces, Jonathan, ¿cómo mantener la energía? ¿Cómo producir energía en caso de que quedemos sin luz? Ese es el caso. Que no vas a quedar sin luz, claro. Esa parte es la más complicada, porque si no estás preparado, es imposible producir energía, porque si tú no tienes ni los conocimientos técnicos, porque no eres ingeniero o electricista o algo que tenga un conocimiento técnico, y en tu casa no tienes nada, no puedes producir energía. O sea, no hay una forma donde un neófito pueda producir energía en su casa, porque sí, no existe. Entonces, la única forma es prepararse. Hay dinamo, que se utiliza con bicicletas estáticas, que te permitirían cargar un móvil, o cargar una tablet, una batería, una cosita pequeña. La batería de tu propio coche te duraría un tiempo si la sacas del coche y la utilizas, por ejemplo, para encender una bombilla, pues te duraría. Pero si tú no tienes un panel solar, un motor, un generador eléctrico, no sabes hacerte una dinamo, no sabes producir energía, hacerte, por ejemplo, con el alternador de tu coche podías producir energía, pero tienes que saber. Entonces, para una persona que no sabe, la energía es mejor que se olvide de ella. O sea, que utilice velas. ¿Cuál es el mejor método? Sería tener una batería solar, tener, ¿no? Tener. Claro. Ahí ya se venden, ¿no? Las baterías solares para abastecer de un. Claro. Se vende una batería súper buena, que son un panel solar que te recarga directamente una batería. O sea, tú despliegas el panel solar, que es una estructura, ¿no? Te recarga esa batería, tú lo cierras y por la noche ya tienes toda esa batería cargada para utilizarla. Pero eso hay que comprarlo, para eso ya está hablando un paso más. Ahí empieza a ser prever. Cuando tú ya empiezas a prever que te puedes quedar sin electricidad y necesitas un motor o necesitas un generador. Pero a una persona que de repente diga, mierda, el apocalipsis, voy a hacer algo. Esa persona mejor que se olvide electricidad. Mejor que mira, vamos a ver, sí. Mira, para empezar tenemos velas. Tener un cargamento de velas. Pero me interesa, Jonathan, eso que has explicado. Sí, vamos a imaginarnos que hay gente que quiere prever esa situación y pongamos que adquiere lo que has dicho, la posibilidad de un sistema solar que te recarga una batería, ¿vale? Y que se monta ese sistema. ¿Cómo, para los que no entendemos, cómo una vez tienes esa batería por la noche cargada, la gente cómo accede a poder dar a sus dispositivos o a donde quiera darle energía, energía de esa batería? ¿Me entiendes la pregunta? Claro, pues el tema es no solo tener una... La batería no es como la batería de tu coche, ¿vale? Porque la batería de tu coche al final tiene dos cables que se enchufan y se reparten tú sin saber cómo llega la electricidad a la parte de atrás del coche. Porque todo lo que no somos mecánicos es como un poco de magia. Tú frenas y se enciende la luz y punto. Pero cuando tú tienes ese tipo de batería, tienes después inversores que te ayudan a enchufar cosas en la cercanía de esa batería.
a menos que tú tengas tu casa adaptada a que esa energía se reparta por tu casa, con lo cual puedes usar cualquier enchufe. Pero si tú lo que tienes es una batería aislada o varias baterías aisladas, necesitas inversores y sitios donde enchufar cosas en la cercanía de esa batería. ¿Inversores? Claro. Entiendo inversores. Lo que es eso. Tú no puedes enchufar a una batería tu móvil. No, no, no se puede. No hay cómo. No se puede. Creo que no hay cómo. Entonces, ¿cómo pasa la energía de la batería al móvil, por ejemplo? ¿Qué es un inversor, exacto? Claro, tú coges, tú, por ejemplo, que en, a ver, sería tú, la batería no es la misma electricidad que la de tu casa, ¿vale? Entonces tú, para poder usar esa energía con electrodoméstico que tú tienes en tu casa, necesitas un inversor, porque esa batería tiene un amperaje, un voltaje distinto a lo que pasan por tu casa, ¿vale? Y tú necesitas que la energía que pase ahí sea la misma que usas en tu casa. ¿Entiendes? Sí, lo de corriente continua, corriente alterna, porque tú tienes corriente alterna, necesitas corriente continua, tienes corriente continua, necesitas corriente alterna, y tienes que cambiar esa electricidad para poderlo usar, porque si no tienes electricidad, pero no tienes con qué, no vas a coger el móvil y le vas a dar macho ahí con la batería, se lo carga. Por eso te necesitas, ese inversor. Pero y ahí sería, por ejemplo, yo, que de electricidad no entiendo mucho, ¿vale? Necesito una persona que sí entienda y te ayude a prepararte. Entonces, la mejor forma de ser un prepper no es solo prepararte tú. Porque yo, por ejemplo, yo tengo conocimiento técnico como ingeniero, soy topógrafo, conozco el terreno, sé dónde moverme, sé cómo ir, sé cómo, por mi profesión, me da ese terreno. Tú tienes que proveerte a tu alrededor de gente que tenga conocimiento que hagan sinergia con los tuyos. Entonces, si tú, entre tus amigos prepper o entre tu grupo prepper, tienes un médico, fantástico. Tienes un ingeniero, fantástico. Tienes un electricista, fantástico. Porque ahí estás aumentando tu capacidad de sobrevivir exponencialmente. Más que si tú eres un lobo solitario, porque al final, como preparacionista, llegas al límite humano. Yo doy lo que doy, mi cabeza da lo que da, y yo, aunque sea algo de electricidad, aunque sea algo de medicina, no soy médico. Y no soy electricista. Mira, Jonathan, tú me contaste en una ocasión que hay unas baterías solares que pueden abastecer, que se cargan por el día y luego por la noche pueden abastecer de electricidad. La que te explicaba, un panel solar que se abre. Imagínate que es un maletín, ¿vale? Un maletín muy grande, plástico, gordote, y tiene una batería solar. Esa batería recarga una batería interna. Y luego ese mismo maletín, por un lado, tiene varios enchufes, varios chucos. Claro, ese chuco puede ya enchufar cosas, porque ahí ya lo tendrías todo condensado. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Y esa batería dónde se consiguen? ¿Esos paneles y eso? En cualquier ferretería, eso se vende. Pero eso puede abastecer de energía una casa. Yo creo yo creo que hay que ir a lo de antes, espacios reducidos, el calor, claro, la luz. Claro. Hay que reducir el espacio habitable, si no, eso no se puede. Entonces, mira, en supervivencia, tú nunca podrás sobrevivir en la mansión de los Astros. Claro, no tienes la capacidad, a menos que seas los Artebus y seas multimillonario, ¿no? Tú siempre tienes que ir a la reducción de lo que necesitas para sobrevivir o para vivir. Entonces tú puedes tener energía para tu móvil, para la tablet, para una bombilla LED por la noche, para una cosa así. Ahora, si la vajilla no, para un lado vajilla no. Podrás sobrevivir en la despensa de los Artebus. Ahí sí, en la despensa de los Artebus, así con los brazos cruzados y cortando jamón. Ahí sobrevivir es como un rey. Pero claro, tú no puedes pretender, lo que dice Laureano, es sobrevivir, pero que te funcione la lavavajilla. Para mí lo fundamental es que la secadora funcione. Pues no. No es el caso. Va a ser que no. Sería lo más importante, que funcione la cocina y yo no sé qué más, porque luego la vajilla... La cocina la es con gas. Una nevera, pues sí, claro, una nevera pues sería falta, pero una nevera pequeñita, tampoco. Lo que más consume una casa es el termo, la nevera y la placa vitrocerámica, y eso es lo que no puede... Claro, la nevera en 3 horas enchufada se te mama la batería entera y después qué hace. Pues tener algo pequeñito, la electricidad te sirve para el móvil, para cargar unos walkies, ¿vale? Que los walkies sí son fundamentales en la supervivencia, es una forma de comunicarte con batería a distancia, con gente, y porque un móvil, si ya no funciona, pues tiene, ¿para qué quieres el móvil? Aparte para jugar Candy Crush, no te sirve para nada. Entonces, en cambio, un walkie sí, hay que tener unos walkies. Entonces tú tienes unos walkies, se los dejas a tu amigo que se va a ir al Quinto Pino a ver si ahí hay comida y tú puedes estar con él comunicado. ¿Qué distancia es la operativa para un walkie?
Depende del walkie. Claro, y, claro. Una distancia media. De un walkie pequeño, un par de kilómetros. Un par de kilómetros. Bueno, ¿qué consigues con eso? Un walkie pequeño. Ahora te compras unos Kingwo del carajo y tienes 15, 20 kilómetros. Y si te compras una radio, pues ya puedes hablar con Madagascar. Sí, pero hay una radio, que yo os cuento, vamos a ir acabando. Hay una radio que yo me compré bajo tu consejo, se llama EM, no sé cómo. Es un aparato que tiene varias cosas, que sirve hasta para cargar pilas. Hay que tener muchas pilas, pero que sean recargables, claro. Sí, hay que tener un mecanismo para recargar pilas. Y las velas, bueno, velas a tutiplén, eso no va a fallar nunca. También hay unas lámparas que son para vivac, para acampadas, que tienen pilas también, pero que se puede poner en la casa en varios sitios. Menos te vas al baño, pues llevas son aparatitos que, bueno, que la gente no conocerá. Entonces, hay un aparato que tú me enseñaste que tiene radio, tiene linterna, tiene para cargar pila y tiene hasta una dinamo para producir electricidad, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Bueno. ¿No lo tienes por ahí a mano? ¿No lo tienes por ahí a mano? Sí. Espera. La verdad es que es interesantísimo lo que estás poniendo, Jonathan, sobre todo porque aparte de exponer los aspectos técnicos, expone lo que es la lógica, ¿no? La mentalidad de un superviviente. Es lo más importante, creo yo. Sí, di Jonathan, di, perdona. Ahí tienes, Jonathan. Es este, el que habla Adriano es este. Esto es una radio, ¿vale? Una radio que sirve de radio. No tiene ningún es para escuchar la radio, pero aparte es linterna, ¿vale? Se carga con pilas y luego si te quedas sin electricidad tiene esta parte que es una dinamo y con esto recarga la batería y la parte de atrás tiene como unos pequeños enchufes con puertos para cargar cosas pequeñitas. Y también tiene para cargar pilas. Claro, o sea, aquí podría con este puerto USB puedes recargar pilas, puedes recargar tu móvil, recargar un puerto. ¿Cómo se llama para la gente? Eso se consigue por internet. ¿Cómo se consigue? Se llama ER900. ¿Vale? Se llama Milband. Ah, ¿vale? Claro, yo de los que vi en internet, este que más me gustó, porque ve, ahora mismo lo tenía guardado, la batería está despitando, pero le das un ratito hacia la dinamo, ¿vale? Y lo recargas solo. Entonces, esto lo puedes recargar o directamente al enchufe, aquí, lo enchufa y recarga la batería, o si estás tirado por ahí, pues dinamo que te pego. Y con la dinamo ya tendrías la linterna. Tendrías entonces, todo. Tiene un puerto USB. Tiene un oyentador de perro, tiene un oyentador de sonido que le das y ahuyenta a los perros, hace pi, y los perros no se acercan. La verdad que está muy bien. O sea, de las que he tenido, esta es la mejor. Y tiene un puerto USB, ¿no? Para cargar cositas, ¿no? Además, tiene panel solar también para recargarlo, ¿ves aquí? Solar. Ah, incluso solar. Sí, panel. Sí. Entonces, con esto, sabe que tiene un reloj, una radio, una linterna, un orientador de perro y la posibilidad de cargar cosas pequeñas solamente con panel solar o con la dinamo. Y eso, para mí, de las que he tenido, para mí esta es la mejor. Pues ya vamos a ir acabando ya. Esto, y con una bici estática te puede cargar también, más cosas, ¿no? También. O sea, una bici. Pero tiene que ser una bici especial o vale cualquier bicicleta. Cualquier bicicleta. Lo importante es una bicicleta sin la dinamo. Tienes que comprar una dinamo y acoplársela a la bici. Al final la dinamo es lo mismo que esto. Tú vas pedaleando y esto va haciendo así. Y esto va produciendo energía porque tiene un disco de cobre con un imán y al ir tú rotando el imán produce energía eléctrica. Y la dinamo también se consigue en tiendas de supervivencia. ¿Pero tiene que ser una dinamo especial para bicicletas? No, una dinamo, cualquier dinamo. O sea, mientras más grande la dinamo, más electricidad. Si tú coges la dinamo de tu coche, pues imagínate. ¿Y es fácil conectarla a la bici, la dinamo? Sí, claro. La dinamo, ya hay dinamos para bicicleta. Podrías conectar directamente la dinamo de la bicicleta y te serviría, por ejemplo, para hacer una bombilla. Necesitas una batería para cuando dejes de pedalear o mientras pedalees, tienes electricidad. Claro. Si estás 15 días, por ejemplo, usando la dinamo para sobrevivir de la bicicleta, aparte de sobrevivir, te pones como un torete. Te pone fuerte. Bueno, Vicente, vamos a cerrar el programa y empezamos para una segunda y invitamos a la gente a que haga preguntas. Por supuesto. Yo creo que he visto, hermanos, que bueno, este resumen nos centra en lo que es la supervivencia material. Hemos hablado ya de supervivencia frente a aires venenosos, la forma de potabilizar el agua, incluso la protección de los espacios ante ondas de choque, ante explosiones y de la producción de energía. Y estos medios que nos está enseñando Jonathan
tan interesantes. Como les decía Laureano, pues nos vamos a emplazar para una segunda parte en la cual seguiremos tratando, abundaremos algo en estos temas y hablaremos pues también del tema de los alimentos, su almacenamiento, su conservación, su selección y sobre todo lo que les decía el profesor, pues en este vídeo, que les vamos a dejar enlace a los otros vídeos a los que les hacíamos referencia, vamos a también habilitar que ustedes pongan en sus comentarios dudas que quieran que planteemos tanto al profesor Laureano como en especial, en este caso, a Jonathan Marrero, que es el experto en supervivencia que tenemos aquí y al que le agradecemos muchísimo que haya venido a este programa y su participación, Jonathan. Gracias. Bien, Jonathan, muchas gracias. Un abrazo. Claro. Qué pena que estés tan lejos, hombre. Qué pena. Yo estoy cerca. Ahí las has dado. Pues nada, Laureano. Vale, hasta luego. Muchísimas gracias de corazón. Nos vemos pronto. Estamos para una segunda parte. Y a todos ustedes, hermanos, a luchar, ya saben, supervivencia material y la espiritual no la olviden. A rezar, que vienen curvas. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Venga. Hasta pronto. Chao.